Profesora, su micro, bueno, no se le escucha nada, profesor. Hola, ¿ahora sí me escuchan? Sí, profesor, ahora sí se escucha. Sí, profesor. No sé, el delegado me estaba comunicando de que creo que ahí hay algunas notas que no se ha tomado en cuenta para la práctica calificada 3. Sí, profesor. ¿Cuál era el problema Alexander? No me quedó completamente claro. Profesora, buenos días. Sí, justo están presentes los compañeros, ¿no? Sí tenían nota y, claro, han realizado su trabajo, pero en ORSE aparece NSP. Es un error, ¿no? Algo ha sucedido ahí. Ahí están los compañeros, justo, ¿no? De que comenten. Ah, no, yo no sé, no sé qué es lo que ha pasado. Yo Profesora, estoy complicado, sí. buenos días. Bueno, en mi caso también sucede así. También me aparece como un NSP en la tercera práctica y sí, sí hice el trabajo. Y también en el Excel que de repente usted nos compartió, también pude apreciar mi nota ahí. No pueden estar ustedes, no sé. Práctica 3420M. Esto es lo de Orce. Esto es lo que yo tengo. Aquí, o sea, aquí aparece Sacaico, Tarmeño, Tomayo. Como con cero, ¿no? Sí, Sí, profesora, profesor. ve, ahí se observa, hay un error por todos esos ceros al final. Justo son, ahí está el compañero Tarmeño, el compañero Torres, el compañero Tomairo también, son los del caso justo. Claro, allí ha habido un. Pero yo lo he puesto, lo que pasa es que de repente no. Algún problema ha pasado. Y eso no se puede ya hacer reclamo. ¿Cómo hacemos? ¿Son cuántos? Algo que no tenía, no, bueno, podía haber, ¿no? Pero aquí hay Claro, solo han escrito cuatro compañeros y justo son Tarmeño, Tomairo, Yupanqui y Torres, ¿no? Claro, hay Ya. de esos Cegada seis, no está. no, Esto no, es. no hubo No, reclamo así. Sacaico no tuvo, no tiene, no dio, creo que no dio la práctica. No, está acá retirado, profesora, de curso. Y yo decía, ya está retirado. Celada no, también no como retirado, porque no está presente cuando se le llama, ahí tiene notas en las prácticas, etcétera. Entonces, al parecer, también está retirado. Ahora el problema anda con Tarmeño, Tomayro, Torres y Tupán. Entonces, ver, ¿son del mismo grupo? No, profesora. Vamos a ver, ¿sí?
Tarmeño, Tomayo, Torres y Yupanqui. Torres, no, Tomayo, Torres y Yupanqui. Esto, como no hay reclamo por ORCE, vamos a ver la forma de cómo ahora resolvemos ese problema. Sería en el trabajo 4. ¿Cuánto tienen de nota? Carmiño, tiene 16. Tomairo, 15. Torres, 13. Y Yupanqui, 13. Celada, ahí está, también tiene, pero no tiene otras notas. Yupanqui tiene 13. El compañero Celada no llegó a comunicarse, pero entonces no ha revisado el WhatsApp en los últimos 2 días, seguro, ¿no? Pero ahí aparece su nota, ¿no? Aquí aparece su nota, claro. Ahora, ¿cómo hacemos en este caso? Porque ahí se ha hecho con el reclamo, por eso. ¿Cuál sería la solución? Ya lo vamos por hoy. Ahora, por ejemplo, ahí ve en el caso del compañero Yupanqui, tiene un 6, ¿sí o no? En la primera práctica. ¿Sí o no? Entonces, él, como el caso de la mayoría, eliminaría la primera nota, ¿sí o no? Sí, casi todos. Claro, entonces, en el caso, por ejemplo, de ese 6, que sería eliminado y que sí debería ser tomado en cuenta su 13, por ejemplo, hay 7 puntos de que estarían, que no se estarían considerando en su promedio de prácticas, ¿no? Y así como se ha tomado en cuenta... para, por ejemplo, un punto en el parcial equivale a 4 de práctica, ¿no? Sí. Claro, entonces, tal vez esa sea la forma, profesora, porque a pesar de la quinta práctica, por ejemplo, hay 7 puntos de que van a quedar en el aire, ¿no? Si tal vez esos 3 puntos se colocan en su quinta de que, pues, se supone va a eliminar ese 6. Entonces, bien en la quinta una parte, por ejemplo, si son 4 puntos, un punto sería para el final o el sustitutorio, de tal forma de que no se pierdan, ¿no? Porque lo de la práctica van a quedar esos puntos. Entonces, si se le dieran el final, por ejemplo, y va a sustitutorio, no, se perderían esos puntos, pero en tal caso que se tome en cuenta, ¿no? La posibilidad de también dárselos, ¿no? En sustitutorio, ¿no? Está complicado. O sea, lo que podría hacer es que en la práctica 4, ¿no es cierto? Claro, 5, está la de hoy. Claro, está la de hoy. Claro, podría sumarles de repente 4 más, por decirte, ¿no? En la quinta, igualmente 4 más, ¿no es cierto? Porque la primera casi todos lo van a eliminar, ahí harían 8. Y quedarían, por decirte,
para el caso de tal, o cinco más, pues, ¿no? Por decirte, ¿no? De, entonces. Claro, y ahí sí queda cubierto, es cierto. Sí, claro, sí. De alguna manera quedarían cubiertos. Entonces, en las cuatro y en las cinco meses acordar, por favor, esas diferencias, y entonces son, y ya de repente para el final podría ir por un punto, considerando que son que es peso dos, ¿no? Entonces ya claro. es más manejable, ¿no? Uno hasta de repente máximo dos puntos, que ya son cuatro, pero puedo manejar en la cuarta y en la quinta hacer la distribución de cuatro más. Sí, cuatro más, cinco más, son nueve, y como tienen tres, por ahí le pongo un punto en el final, sí se podría, se podría jugar así de esa manera, ¿no? Porque para ir al sur sí tiene que tener promedio de prácticas más de seis, y en prácticas más parcial también más de seis, ¿no? Entonces, así sería de esa manera, y ya pues lo conocí de esa manera, de tal manera de que al final ya que vaya pues con un curso sobre uno, por decirte, ¿no? Sobre uno, sobre dos en el peor de los casos al examen final. Entonces ya con eso estaríamos corrigiendo eso, ¿no? Porque todas las prácticas son peso uno, pues, ¿no? Todo es igual, ¿no? Todo es peso uno, entonces no hay ningún problema en cualquiera que vaya la nota, ¿no? Advirtiendo de que la primera, sí, de todas maneras parece que todos lo van a eliminar, ¿no? Pero esas cosas meses recordar, pues no sé, creo que realmente ha podido pasar, ¿no? No sé realmente qué ha podido pasar. Siempre yo, o sea, pongo en paralelo Excel con mi de Orce y meto la nota, de repente no creo que no la haya metido, sino que simplemente en el momento de he pasado, bueno, no sé, ya explicaciones ahorita de estructuras no válidas, lo que evidencia es de que realmente sus notas no han sido cargadas, pero la solución anda por ahí, ¿no? Por la 4 y por la práctica 5, ¿les parece? Y ya, y si queda algo por ahí, ya lo pasamos al final. No sé qué dicen las personas involucradas, porque está hablando ese delegado, las personas involucradas que por eso no, ¿no? Sí, profesora, bueno, para mí me parece bien, profesora. Ya, pero me hacen recordar, ya siempre me están pendientes a través de delegado, probablemente estos de acá se los voy a mostrar y voy a revisar una vez más, otra vez más, ahora ya que me queda como norma, o sea, hacer hasta tres verificaciones, porque nunca se ha dado eso, nunca se ha dado ese caso, pero hay una primera vez, siempre hay una primera vez para todo, para todas las cosas. Entonces, a través del delegado, ya antes de pasarlo a la ORSA, yo lo verifico acá, ¿no? Entonces, vemos ahí que de repente hay que añadirles, implementarles las notas pendientes, el 4 que le falta, el 5 que le falta, y ya, pues, ¿no? Tendrás que tener notas sobresalientes en las últimas prácticas, pero es una compensación, ¿no? Es una compensación al CEDO que está presente allí, y ya, en el peor de los casos, ya le va un contrastito de un punto, ¿no? Ya, en el caso extremo, con dos puntos al final, ¿no? Esa sería la forma un poco más justa de poder hacer la distribución y de enmendar el error cometido, ¿no? La verdad que no, cuando me dijiste tú eso, yo no entendía por qué, pero al parecer son los últimos, y yo justo veía celada, decía, pucha, que ese alumno ya ni viene, ¿no? O siempre, bueno, de todas maneras, ha hecho pues tiene su práctica, ya que vamos a hacer, ¿no? Como ven, no tiene la segunda práctica, no sé cómo anda el parcial. Entonces, bueno, en el examen parcial no dio, pero si tiene un 9, supongo que estará todavía intentando luchar. Pero ya, por ahí más o menos las notas se van evidenciando. Entonces, vamos a hacer eso, ya de todas maneras, o sea, vamos a tratar de resolver el problema. No se preocupen con la ayuda de... Yo, y siempre eso se los voy a mostrar, ya, siempre eso se los voy a mostrar, y voy a tener bastante cuidado en meter las notas ahora, verificarlas una y otra vez. Y ya, siempre yo cuento, ¿no? ¿Cuántos alumnos hay? Hay 15, hay 20 que están teniendo talla, entonces no se cuento, ¿verdad? 20, entonces todos están, ¿no? Pero ahora, no sé, pues ya pasó. Entonces hay que enmendar el error. Y entonces yo asumo de un error mío, y obviamente ya les estoy planteando la solución, ¿verdad? Entonces ya bajo ese criterio trabajamos, ¿no? Entonces hay que
buscar el otro como. Y no sé si desearlo, o sea, dije, no, no, como no, reclamos por eso, porque es todo un tema, cada vez que te complican las cosas, o sea, no sé, en la entidad pública, en lugar de facilitarte algo, o sea, todo te lo complica, te lo hacen más difícil, entonces ya prefiero trabajar directamente y se acabó el tema, ¿no? Entonces ya, porque no tiene interés. Ya, profesora, una consulta. ¿Serán 4 puntos adicionales, digamos, a la cuarta y 4 puntos adicionales a la quinta y 1 o 2 puntos para el final? Claro, vamos a ver cómo anda. Vamos a ver cómo anda su performance. Yo estoy compartiendo pantalla, ¿no? Sí, ¿o no? Sí, profesora, sí. Quiero compartir con todos, ¿no? Sí, profesora. La pantalla. Ah, ya, perfecto. Ya. Entonces, algo así sería, pues, ¿no? Las dos últimos trabajos y lo que queda sería para el final, ¿no? Bueno, por ejemplo, el caso de Tarmeño, que es el que tiene más nota, 16, sería 105 en la 4 y en la 5 y 3 y 2, 105, 10, sería 6, estaría yendo con 3 sobre el final, ¿no? Con una base de 3 al final. Profesora, pero ¿cuánto ha sacado en la primera práctica? ¿Quién, Carmeño? Claro. Pero eso ya no me interesa porque esa práctica ya no, yo no puedo hacer ya nada sobre esa práctica. Porque Iván de repente lo eliminan, pues no lo sé, ¿no? A ver. No, pero es que el NSP va a ser necesariamente la prueba eliminada. Claro. Entonces, se le está promediando un cero, ¿no? Sino lo que haya sacado en la práctica 1 es lo que se le va a considerar, ¿no? El punto está en los puntos en exceso, en los puntos que están quedando en el aire, ¿no? En este caso, si debió, en la primera tiene un 9 y sacó un 16, le debemos 7 puntos, ¿sí o no? Sí. Claro, entonces esos son los que hay que repartir. No, no, no la nota 16, profesora. Claro, o sea, sería, o sea, Por eso le decía de que quedarían. ¿Cómo queda de lo primero? Por eso le decía que quedarían cubiertos solo con la cuarta y quinta práctica, ¿no? Sí, pues. O sea, sí, o sea, se supone que la primera, ellos no eliminarían la primera, ¿no? No, no sé cómo están. ¿Ustedes han visto cómo están? Claro, el compañero Tarmeño, ¿no? A ver si nos comenta qué nota tiene. No sé, él está, a ver, un ratito, ¿ya? Yo tengo 8 en la primera. A ver. Claro, eliminaría, con su 16, ese 8 quedaría eliminado, ¿no? Pero va a ser promedio de ese 8, se le deben 8 puntos, pues, ¿no? Él no debe eliminar eso, pues. Claro. ¿Dónde está? A ver, vamos a ver. Tarmeño tiene 8. Y van a todos igual por ahí, ¿eh? Tarmeño, Tomairo tiene 9, Torres tiene 9, Chupanqui tiene 13, pues ahí tiene 6. Y Celada no tiene. Claro, pero en su caso. No hay problema con él, porque está su nota. Ah, no. Celada también no tiene, ¿no? Claro, a él se le deben esos 15 puntos, profesora. A él sí hay que considerarle completo. En el cuarto y quinto, ¿no? Claro, cuarto, quinto y de hecho en el. Sammy, de repente para el final, quinto. Claro. Sí, a él sí iba a faltar. Sí. Entonces, lo que haríamos es ya, entonces, para ellos, entonces hacemos ya un cuadrito, anda mirando el cuadrito, por favor, Alexander. Entonces, Tarmeño tiene 8, ¿no es cierto? Y como quedan, ese punto, quedarían 8 pendientes, entonces le ponemos en la cuarta y en la quinta, 4 y 4, y está resuelto, ¿no? Por supuesto, profesora. Eso es lo que le comentaba justo al inicio, ¿no? Y queda cubierto. Sí. Claro, y ahí están. Y ahí están, o sea, y entonces sería,
sobre la cuarta y la quinta le pongo 4 más, entonces de todas maneras esto lo va a eliminar, ¿no? El 8 lo va a eliminar, si sale, como es una exposición, ponte ya que tengo 12, va a tener un 16. Claro, esa es otra cuestión, ¿no, profesora? Uh-huh. Que si en la quinta sacamos, ¿no?, algo menor, pues entonces uh-huh. esa sería la nota que se va a eliminar, ¿no? Sí. Esperemos de que no sea así, pues. Sí, es porque va a ser un trabajo, pero va a ser un trabajo, ¿eh? Entonces ahí sí realmente pocos van a probar, creo. Estoy preparando eso para la siguiente semana y van a tener su tiempo, pues, ¿no? Para lo presente, lo pueden presentar después del examen, qué sé yo, ¿no? Pero vamos a ver eso, ¿ya? Entonces, ya, estamos entonces, confiando, trabajando estos temas, ¿cómo se llama? Alexander, ¿ya? Profesora, no habíamos conversado acerca de la modalidad de la práctica 5. La verdad pensé de que sería una evaluación, ¿no?, escrita de forma clásica, ¿no? Porque sí, ahora como no tenemos, ¿no?, la semana entre final y sustitutorio, estamos bien ajustados por ahí con el tiempo, profesora. Sí, todos estamos así con... Claro, por ello, ¿no?, el tiempo ajustado. Claro, pero ahí la semana 15, esa es la semana 14 formalmente, la siguiente semana es la semana 15. Claro, de la, ¿no?, práctica. ¿Ah? De la práctica, la semana 15. Y está seguido nada más la de los exámenes, profesora. Pero no, o sea, la semana formal, probablemente la semana 16 es nosotros estamos, es que nosotros estamos con la semana ya corrida, ¿no? Sí, profesora, por ello, pues, sí, profesora, ahí estamos, por eso pienso, no sé qué opinen también los compañeros justo ahora que recién se toca el tema de la práctica 5, si debe de ser escrita o no, ¿no? A ver, ¿por qué problemas por el horario? ¿Tomar una sola prueba en las secciones? Y va a haber problemas. Entonces, la tendrían que dar el siguiente martes, ¿no? Sí, profesora. ¿Sí? Ya. Ya, entonces sería para la práctica, sería para... Para la siguiente semana, martes, ya. Entonces vamos avanzando y ya resolvemos este problema ya de la forma más conveniente. Bien. Ya, profesora, ya, disculpe. ¿Va a haber exposiciones hoy día? Claro, pues tienen que continuar ustedes con exposiciones. Ok, ¿cree que podemos comenzar con el grupo 7? Una vez, ¿dónde están? Estoy buscando la sección. ¿El grupo 7 cree que puede comenzar? Ya, ahora sí. Grupo 7, me dice, ¿no? Sí, profesora, grupo 7. Ya, Navarro, Arévalo, Keke y Alante. ¿Están uh-huh. los cuatro? Sí, profesora. ¿Keke es la mesa? Sí. Ya, Navarro, Arévalo, todos. Arévalo, Keke y Alante tiene que terminar, este tiene que avanzar, ya. Uh-huh. Ya. A ver, Navarro. Ya, empiecen. Ya. Comparsan la pantalla. Compañero Navarro, yo voy a compartir pantalla. Ya. Ustedes ahí han seleccionado a todos para que puedan compartir. No puedo compartir pantalla. ¿Por qué? Yo tengo que dejar de compartir, ¿no? No me sale. Sí, profesora, creo que tiene que dejar de compartir. Yo tengo que dejar de compartir. Ya. ¿Listo? ¿Se observa? Sí. A ver, repito. Ya.
Listo. Muy buenos días, compañeros. Somos el grupo 7. Vamos a exponer lo que es el autotransformador. Comienzo yo con lo que es el concepto. Por favor, con la siguiente diapositiva. Comienzo a evaluar lo que es el concepto. Bien, para el concepto de transformador, tenemos que, como vemos en la imagen de lo que es el circuito equivalente, en este caso de un reductor, ¿no? Tiene un devanado único, ¿no?, alrededor del núcleo. Ese sería el devanado N2, ¿no? Está entre los dos. La proporción del devanado común, ¿no?, ¿cómo se le llama?, forma parte del devanado primario y el secundario, ¿no?, para lo que es la entrada de tensión y la salida de tensión, ¿no?, para, en este caso, ese circuito reductor. Y la porción restante en el N1, ¿no?, el devanado serie, ¿no?, que es la diferencia de tensión entre ambos circuitos. Pasamos por el siguiente dispositivo. Bien, para explicar un poco más lo que es el concepto para entender cómo funciona el autotransformador, tenemos la diferencia de tensión de entrada, que es VH, ¿no?, que es la suma de la diferencia de tensión que hay entre el devanado en serie y el devanado común, V1 y V2. Y la diferencia de tensión de salida es V2, que es la diferencia de tensión entre el devanado común. Y pasa pasa de manera similar con lo que es el tema de las corrientes. El siguiente, por favor. Aquí vemos pues cómo de manera proporcional podemos ver a lo que es la diferencia entre tensión B1, que es el devanado en serie, ¿no?, con lo que es de los devanados de N1, ¿no? B1 sería N1 y como B2 sería N2. Nos queda la siguiente fórmula de B1. Y como vimos anteriormente de la diferencia de tensión de entrada, podemos, con la fórmula anterior de B1, podemos reemplazarlo, ¿no?, y tener la siguiente ecuación de abajo, ¿no?, que N1 más N2 sobre N2 me da por la diferencia de tensión de salida, pues me da la diferencia de tensión de entrada. Pero vemos en la siguiente diapositiva. Bien, la construcción de del autotransformador. Vemos en la imagen lo que es el autotransformador VARIAC, que es el que más usamos o el que se usa, ¿no?, y lo hemos visto en laboratorio, ¿no?, en laboratorio que hacemos el circuito 2, ¿no? Existen pues dos construcciones de la manera para el autotransformador, ¿no? El autotransformador con varias tomas en el primario, que es, pues, sería el autotransformador reductor, ¿no?, y el autotransformador con varias tomas en el secundario, que es el autotransformador es el autotransformador elevador, ¿no?, que eso pues más adelante lo va a explicar mi compañero Alanya, justo lo que es el circuito equivalente, la relación de transformador, ¿no?, y con él justo paso para explicar eso, lo que es el circuito equivalente. Siguiente, por favor. ¿Me escuchan? Ya. Buenos días, profesora. Yo soy el alumno Alanya Valencia de Vicar Alexander. Ya. Yo voy a hablar sobre el circuito equivalente. Como ya dijo mi compañero, un transformador es un transformador donde el primario y el secundario se encuentran en un mismo devanado, llamado devanado común. Y acá se puede apreciar, el modelo es el mismo. Solo que acá tenemos dos formas, porque el otro transformador puede operar en modo reductor o modo elevador. El transformador en modo reductor es aquel cuya tensión secundaria, que es el ZL, es el V2, es menor que la tensión primaria. Y lo mismo se puede apreciar en el transformador elevador, donde la tensión secundaria es mayor que la tensión primaria. Estos circuitos equivalentes son útiles para la determinación del comportamiento externo de los autotransformadores como elementos de circuito. Pase a la siguiente diapositiva, por favor, compañero. Ya. Ahora hablaremos de la relación de transformación. Utilizaremos el esquema común acá para explicar. Ya. De la imagen podemos ver en la ecuación 1 que aplicamos la segunda ley de Kirchhoff, que es el de las mallas, el voltaje A con los devanados.
y ahí nos sale la relación, que es la ecuación 1, ¿no? Es el voltaje A es igual. Lo mismo hacemos en el nodo que está entre los desvanados, aplicamos la primera ley de Kirchhoff para las corrientes y se puede observar en la ecuación 2. Y entonces, como dijo mi compañero Sergio, la relación de voltajes y número de vueltas es directamente proporcional en cada devanado. Entonces, con eso haríamos la ecuación 3. Reemplazan, teniendo ese dato, podemos reemplazar la ecuación 1 y nos da lo que podemos obtener, que es una relación entre voltaje A de entrada y de salida, voltaje A y B. Y con eso tenemos la relación de transformación de los voltajes, que se puede observar que es el número de vueltas de DC más el número de vueltas de C sobre el número de vueltas de C. Utilizando el mismo razonamiento podemos hallar la relación de transformación de las corrientes. Siguiente diapositiva, compañero. Ya. Ahora vamos a ver cómo se comporta un transformador como un autotransformador. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un transformador con voltaje nominales y corrientes nominales. Entonces, lo que hacemos es acoplar el lado B con el lado C para poder generar un autotransformador. Y se ve abajo el resultado de cómo acoplamos este transformador para convertirlo en un autotransformador. Y se ve el voltaje en cada devanado y el voltaje de AD. Sería el voltaje de entrada, sería la suma de los voltajes nominales, B1 más B2N. Lo mismo, entonces, ¿qué sabemos de al costado? Podemos ver la ecuación, las ecuaciones del transformador, no que nada. Entonces, como es un transformador ideal, entonces no hay pérdidas. Y la potencia compleja se mantiene iguales. Por eso, bueno, la potencia de los transformadores. Entonces, la potencia nominal del transformador sería igual es inversamente proporcional entre el voltaje y la corriente. Entonces, con ello podemos hallar, y sabemos también que la relación de transformación sería el voltaje de entrada entre el voltaje de salida, que es B1, entre B2. En la otra, en el autotransformador, lo mismo hacemos, la potencia nominal va a ser igual al voltaje de entrada, que es B1 más B2N entre su corriente de entrada, que es I1, pero también podemos utilizar la otra fórmula, que es el voltaje de salida por su corriente de salida, que es B2N por la suma de las corrientes, pero vamos a utilizar solo la primera para analizar, y al multiplicar los valores sale que la potencia nominal es igual del autotransformador, es igual a B1 por I1 más B2 por I1, pero B1 por I1 es la potencia del transformador, entonces esto se llama la potencia de transformación, y el B2 por I2 sería la potencia de conducción generada por la potencia de transformación. ¿Ya? Y la relación del autotransformador vemos que es BU, pero esto relacionándolo con cada uno te sale que una relación que es la relación del transformador es igual que la relación del transformador más uno. Es una relación que hay entre el autotransformador y transformador. Acá es mi parte más. ¿Ya? Siguiente diapositiva, por favor. Diga su nombre. ¿Sí? Buenos días, profesora, compañeros todos. Soy el alumno Anderson Keke Hakia y a continuación pasaré a hablarles acerca de las aplicaciones en distintos rubros para el funcionamiento de máquinas eléctricas que requieren el uso de los autotransformadores. ¿Cómo te apellidas, dices? Keke Hakia Anderson. Ay. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como primera aplicación tenemos que los autotransformadores se utilizan a menudo en sistemas eléctricos de potencia.
Esto con la finalidad de interconectar circuitos que funcionen a tensiones diferentes, pero con una relación cercana de 2 a 1. Por otro lado, se utilizan los autotransformadores como método de arranque suave para motores de inducción tipo jaula de ardilla, como pueden observar. Su uso tiene la finalidad de evitar la alta demanda de corriente en el momento de arranque, entregando en el arranque de un 50 a un 60% del voltaje en el primario. Siguiente diapositiva, por favor. En el rubro industrial, los autotransformadores se utilizan para conectar maquinaria fabricada para tensiones nominales diferentes a la de la fuente de alimentación, como por ejemplo, motores de 480 voltios conectados a una alimentación de 600 voltios. Por otro lado, se utilizan también para conectar aparatos electrodomésticos y cargas menores en cualquiera de las dos alimentaciones más comunes, es decir, de 100 a 130 voltios y de 200 a 250 voltios. Siguiente diapositiva, por favor. En los sistemas de distribución rural, donde las distancias son muy lejanas, se pueden utilizar los autotransformadores de distribución. Estos tipos de autotransformadores son especiales, pues cuentan con relaciones alrededor de 1 a 1, con la finalidad de aprovechar la multiplicidad de tomas para variar la tensión de alimentación y así poder compensar las apreciables caídas de tensión en los extremos de la línea. Siguiente diapositiva, por favor. Por último, tenemos el rubro ferroviario. Para los sistemas ferroviarios de alta velocidad existen métodos de alimentación duales, tales como el conocido 2x25 kilovoltios. Por lo tanto, los autotransformadores de las subestaciones alimentan a más de 25 kilovoltios a la catenaria del tren. La catenaria son las conexiones aéreas que van por arriba del tren. Mientras que el alimentador negativo a menos 25 kilovoltios y con la toma intermedia o neutra puesta al carril. De este modo, cada 10 kilómetros aproximadamente que se corre, se conectan los autotransformadores con 50 kilovoltios en el primario y 25 kilovoltios en el secundario, obteniendo de esta manera que la carga de trenes se encuentre a 25 kilovoltios entre catenaria y carril, pero la energía se transporta a 50 kilovoltios, reduciendo de esta manera las pérdidas. Ahora le doy paso a mi compañero Navarro para la explicación de los ejemplos aplicativos de lo antes mencionado. Buenos días, profesor y compañeros. Soy el alumno Navarro Falcón. Voy a presentar el problema de que nos pide la corriente ISU1, ISU2 e ISU0, sabiendo que la impedancia de carga es 8 más J6 ohm. Y la potencia compleja suministrada a la carga. Ya que es un transformador ideal, no hay pérdidas, por lo que se cumple que el voltaje 1 por la corriente 1 es igual al voltaje 2 por la corriente 2. De eso podemos obtener la relación de voltajes con corrientes. Podemos observar que es un autotransformador elevador, por lo que el voltaje 1 es al voltaje 2 como el número de vueltas del devanador común es igual a número de vueltas del devanador total. Y de estas dos relaciones podemos hallar también la relación de las corrientes con el número de vueltas del devanador. Por datos del problema, tenemos que el número de vueltas del devanador común es 80, el número de vueltas del devanador en serie es 120, el voltaje va a ser 120 a 30 grados y la impedancia de carga que se mencionó. Entonces, para hallar el voltaje en 2, utilizamos la fórmula y ya que conocemos el voltaje 1, nos sale 300 a 30 grados voltios. Y con este dato podemos hallar la corriente 2, que va a ser igual al voltaje 2 entre la impedancia de carga, que lo expresamos en su forma fasor. Y nos queda 30 a menos 6.87 grados. Ahora con estos datos podemos hallar la corriente 1. Ya que conocemos la corriente 2. Y reemplazando nos va a quedar 75 a menos 6.87 grados voltios. Ahora, para hallar ISU0 aplicamos la ley de corrientes de Kirchhoff, donde tenemos que ISU0 va a ser igual a la corriente 2 menos la corriente 1. Esto nos va a resultar igual a 45 a 173.13 grados amperes. Y por último, nos pide la potencia compleja suministrada a la carga. Esto va a ser igual a la intensidad 2 al cuadrado por la carga, la impedancia de la carga.
que nos va a resultar 9 a 36.87 grados kilovolt-ampere. Con esto finalizaría nuestra exposición. A ver, ¿han terminado todos el grupo 7? ¿Alan ya expuso? Sí, ¿no? ¿Alan ya expuso? Expuso Alan ya, profesora. Era la segunda parte. Ya, Alan ya. ¿Qué ha terminado, no? Sí, profesora. Ya. A ver, siguiente. Profesora, vas a poner el grupo 3. Espérate un ratito, voy a hacer un ratito. Profesora, después quisiera el grupo 5 exponer. A ver, ¿ahorita quién va a exponer? El grupo 3, profesora. Buenos días. Zapaco. El grupo 2, solo hemos participado Rivera y Tomayo, los dos, ¿no? Pasando lista al grupo 3. El grupo 3 me ha dicho que va ¿Quién va a participar? Rivera y Tomayo vamos a exponer en el grupo 3, pues, los demás hemos participado dos personas. Rivera y Tomayo, los demás no han participado. Sí, profesora, no han participado. Ya, no tiene nota, pelada tampoco. Entonces, Rivera y Tomayo. Ya. Empiecen, por favor. Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Somos el grupo 3, Cristian Rivera y José Tomayo. Siguiente diapositiva, por favor. Nuestro tema ha sido el transformador de tensión ideal. Es las partes de circuito equivalente y la relación de transformación, ¿no? Primero, unos conceptos previos, ¿no? ¿Cómo funciona un transformador? Lo consideramos un transformador como un dispositivo que se basa en el acoplamiento. ¿Y en qué consiste ese acoplamiento, ¿no? El acoplamiento se basa más que todo en las leyes de Faraday y de Ampere, ¿no? Básicamente en esas leyes donde explica cómo funciona el transformador, ¿no? Y básicamente lo más común de los transformadores funciona con dos bobinas. El bobinado primario, el cual recibe una corriente alterna, la cual induce un campo magnético que varía comúnmente, ¿no? Y también tenemos al bobinado secundario, el cual interactúa con el campo magnético que genera el bobinado primario, la cual induce una corriente alterna en la salida, ¿no? Siguiente diapositiva, compañero. Bueno, el transformador ideal es un modelo en el cual se basa en un coeficiente de acoplamiento, ¿no? Donde un K vale 1. Claro, como es un transformador, nos permite aumentar o reducir el voltaje, ¿no? Es como un regulador de voltaje, se podría decir. Bueno, y en el gráfico podemos ver las relaciones, ¿no? El número de vueltas del primario y el número de vueltas de la bobina secundaria. Y donde N sería la relación de vueltas, ¿no? La proporción de vueltas. Siguiente diapositiva. Bueno, en el transformador tenemos esto, ¿no? En las siguientes ecuaciones, ¿no? En el dominio de tiempo podremos tener B2 entre número de vueltas de secundario sobre primario por B1. Y si lo pasamos al dominio de frecuencia, nos tiene B mayúscula, ¿no? Y nos quedaría esta relación. Y también podríamos apreciar que el transformador ideal se puede utilizar también en fuentes dependientes. ¿Ya? Y siguiente diapositiva, compañero, por favor. Ya, y ahora empezamos la parte de circuitos equivalentes, ¿no? Siguiente, claro. Hay dos puntos de vista, ¿no? Uno punto de vista referido a primario, ¿no? O sea, visto desde esta vista de AVE, ¿no? Claro, y ahí podemos ver que la impedancia de AVE podría ser el voltaje V1 de primario sobre la corriente, ¿no? Pero sabemos de las relaciones básicas de transformación, tenemos esta relación y la relación de voltajes y la relación de corrientes. Y relacionándolo, estas tres acá, estas tres, encontramos una relación al cuadrado, ¿no? Y,
Y además sabemos que la impedancia de esto es ZL sobre V2 entre I2, ¿no? En tanto, al final, la impedancia vista desde AB nos quedaría la 1 sobre N cuadrado por Z sub L, ¿no? Donde ZV lo llamaríamos impedancia referida, ¿no? Desde el punto de primario, ¿no? Y por lo tanto, el circuito equivalente nos quedaría de esta forma, ¿no? Como lo vemos en la figura. Siguiente diapositiva, compañero. Bueno, ahora visto desde el secundario, ¿no? Desde este lado. Y para eso usamos el teorema de Thevenin, ¿no? Visto desde aquí. Y por el tema de Thevenin, creo, acá hacemos un cortocircuito. Y como I2 va por acá, entonces un cable, no habría corriente, ¿no? Y voltaje 2 sería igual al voltaje de Thevenin. Y de las relaciones básicas, ¿no? De transformación, tenemos esto, ¿no? Y luego concluimos que I1 es 0 y V1 sería E sub G. Y además tenemos la siguiente relación, V2 sobre V1 igual al número de vueltas. Y entonces concluimos que V sub 2 es N sub E sub G. Siguiente diapositiva. Claro, y ahora con la impedancia de Thevenin hallamos la corriente de cortocircuito, ¿no? Claro, como es cortocircuito, entonces el voltaje es 0, ¿no? Y entonces V1 automáticamente nos daría 0. Y de ahí nos saldría que E sub G es I1 por Z sub G, ¿no? Como I2 coincide con la corriente del cortocircuito y tenemos las relaciones básicas de transformación, llegamos a esta conclusión, ¿no? De V1 es igual al número de vueltas por la corriente del cortocircuito, ¿no? Luego, relacionando todas las relaciones de aquí, llegamos que la impedancia de Thevenin nos da esta forma, N cuadrado sobre sub G, y en el cual vemos que el circuito equivalente sería el de aquí. Bueno, y para concluir esa parte, el siguiente cuestión, compañero. Un problema de aplicación, ¿no? Claro, aquí vemos un circuito y nos pide resolver, ¿no? Desde vista del lado de primario, ¿no? Siguiente diapositiva. Claro, la impedancia de 20 ohmos, claro, podría reflejarse en un lado primario y se obtiene de esa forma, ¿no? 20 entre n cuadrado, como es una aplicación de la teoría anterior. 20 entre, si consideramos n2, sería 4, ¿no? La impedancia sería 5, ¿no? Y la impedancia de entrada sería acá 4 menos J6 más Z sub R, ¿no? La impedancia y nos quedaría 9 menos J6. Y si lo pasamos a la forma fasorial, nos quedaría de esta forma. Y una vez que tenemos eso, podemos ir I sub 1, que sería de aquí. Sería 120 fasor 0 sobre entrada, ¿no? Y por medio de una calculadora operando y nos sale este resultado. Y ahora nos piden I sub 2 más abajo, ¿no? Siguiente diapositiva. Ya. Y bueno, y como es aplicación, ya sería I sub 2 en la relación anterior, ¿no? Menos I1 entre N1 entre N. Y bueno, y acá nos saldría en forma de fasores, nos sale esto, ¿no? Y como V sub 0 nos saldría 20 I sub 2, reemplazaríamos, ¿no? Y nos quedaría así. Bueno, ese sería un ejemplo de aplicación. A continuación, mi compañero va a hablar sobre las relaciones de transformación. Gracias. Profesora, compañeros, buenos días. Continuando con la exposición, soy el alumno Tomairo Chaguio José. Bien, bueno, unos conceptos, bueno, ya lo mencionó el compañero, pero para recordar que un transformador, un transformador ideal, es aquel con un coeficiente de acoplamiento, es decir, el parámetro K igual a 1, ¿no? Es un acoplamiento prácticamente perfecto. Lo que más se asimila, lo que más se acerca a este acoplamiento son los transformadores de núcleo de hierro o también los de núcleo de aire, que son los ideales, por así decirlo. En su forma de visualizarlo, de describirlos, son con dos líneas entre las dos bobinas, entre las dos, claro, dos líneas entre las dos bobinas hacen referencia al núcleo de hierro. Y bueno, todo lo explicado con la ley de Faraday, que al aplicar aquí una tensión hace en el devanado primario, se genera un flujo magnético para ambos devanados.
un voltaje en el diagonal primario que la corriente que circula, o sea, la IP, el IP, el ISUP, la corriente primaria también se va a denominar o se va a conocer como I1, que es la corriente primaria, ocasiona una fuerza electromotriz. Entonces, así, según la ley de Faraday, tenemos que el voltaje en el primario VSUP es igual al número de vueltas del primario por diferencial de flujo sobre el respecto al tiempo. Y lo mismo para el devanado secundario, para la bobina secundaria. Tenemos que el voltaje en el secundario es igual al número de vueltas del secundario por el diferencial de tiempo, diferencial del flujo sobre el tiempo, respecto al tiempo. Si dividimos estas dos relaciones, obtenemos lo que es la relación de transformación, el parámetro N, que se describe ahí en la primera ecuación con marco rojo. El voltaje en el secundario entre el voltaje del primario es igual al número de vueltas del secundario entre el número de vueltas del primario. Pero a su vez también por conservación de potencia, ya que se trata de un transformador ideal, entonces la potencia se va a conservar, tenemos que el voltaje en primario por su propia corriente es igual al voltaje en secundario por su corriente, el voltaje I2. Aquí se puede trabajar tanto como puede ser en el dominio de la frecuencia como el dominio del tiempo, ya que en la forma fasorial está expresada la primera ecuación donde se determina n en la parte de arriba, la parte superior. Y si es que se desea trabajar en el dominio del tiempo, es decir, para un instante t, también es válida la relación porque nos daría prácticamente lo mismo. Con estos términos, entonces, en tal caso, ¿no?, un transformador. N igual a 1 con su, claro, poniendo relación de transformación igual a 1, un transformador elevador con N mayor a 1, es decir, que el voltaje en el secundario sea mayor al voltaje en el primario, o un transformador reductor que sea lo contrario. Bien, continuando un poco con esto, vamos a mencionar algunas de las aplicaciones que tienen los transformadores de voltaje. Al igual que muchos de los, ¿cómo decirlo?, instrumentos, componentes que se está tratando en estas exposiciones, como puede ser el transformador de corriente, lo que habló el grupo anterior, un autotransformador, se emplea mucho en lo que es la distribución de potencia. Y bueno, ¿esto por qué? Porque al aumentar una tensión de línea en una línea de transmisión, la corriente que va a circular por ella va a ser menor. Entonces esto requiere una línea de transmisión de un diámetro, bueno, de unas dimensiones pequeñas, menores, lo cual es más, ¿cómo decirlo?, ahorrativo y también produce menos pérdidas. Pero no, bueno, ese es en cuanto se desea llevar a una tensión a alto voltaje, es decir, para transportarlo. Es más factible en alto voltaje. Y una vez en las subestaciones, existen transformadores reductores que, bueno, hacen el trabajo inverso, como ya su propio nombre lo menciona, lo dice, para distribuir tal voltaje a los hogares, ¿no?, que está de 120 a 240 más o menos, o también a las grandes industrias que están entre 200, 400, 460. A su vez también los transformadores de voltaje se emplean en lo que es la maquinaria de soldadura. Esto, que al reducir el nivel del voltaje secundario, se produce que la corriente aumente, en lo cual es con lo que se llega a trabajar en este ámbito, en lo que es la soldadura. Y también se emplea mucho en la rectificación. Quizá el ejemplo más conocido sea, más práctico, sea un cargador, ¿no?, de celular. Ya que transforma de AC a DC junto con un rectificador. Bueno, sobre todo basándonos en lo que es la transmisión, la distribución de potencia, ¿no? Vamos a ver un ejemplo práctico, sencillo, que se tiene este ejemplo, más o menos. Un transformador de distribución de la figura, ¿no?, se emplea en suministro eléctrico a un hogar, ¿no?
consta de 8 bombillas, pueden ser focos, ¿no? Distribuidos por todo el hogar, con 100 watts de potencia. También consta de un televisor de 350 watts y una estufa de 15 kilowatts. En el lado secundario del transformador se tiene 72 vueltas, es decir, V sub 2, y calcular el número de vueltas del drenado primario, o sea, N sub P, N número de vueltas en el primario, y también la corriente por el mismo, ¿no? Y bueno, y aplicando lo que se vio anteriormente, ¿no? El número, bueno, el voltaje de en el secundario sobre el voltaje del primario es igual al número de vueltas del secundario sobre el número de vueltas del primario. Tenemos todos los datos, despejamos el número de vueltas en el primario y tenemos esta la respuesta, 720 vueltas en el terminado primario. Con esto pasamos a hallar la corriente del primario. Entonces, partimos de una potencia, de la potencia total absorbida, ¿no? Tenemos 8 bombillas, 8%, que es la potencia de cada una, más los 350 del televisor, más los 15.000 de la estufa, claro. Tenemos un total de 16.150 watts de potencia total, y eso es igual a al voltaje en el primario por la corriente del mismo, que sería igual también a lo que es el voltaje en el secundario por la corriente del mismo, por lo que también ya se mencionó de la conservación de la potencia, ¿no? Y bueno, y lo mismo, aplicando, despejando la corriente, tenemos la potencia total sobre el voltaje en el primario y tenemos la corriente, ¿no? La corriente en el primario, 6,73 amperios. Y bueno, eso es todo de mi parte y ahí termina la exposición. A ver, repito. Fueron Rivera, Antonio y Tomayro, ¿no? Sí, profesora. Rivera y Tomayro. Tomayro es el último, ya, Tomayro es el último. Sí. ¿Algún otro grupo? El grupo 5, profesor. ¿Se puede ver mi pantalla? Disculpa. A ver, un ratito. ¿Caballero está? Sí, profesora, presente, disculpe. ¿Bondoní? Presente, profesora. Rey Ramírez. Presente, profesora. Cochea. Presente, profesora. Sí, profesora. ¿Quién va a empezar? Yo, profesora. Voy a presentar el grupo solamente. Ah, ya, claro, va a presentar. ¿Quién es el que va a presentar? Yo, Guamaní Castillo David. Ya. Profesora, somos el grupo 5. El tema en el cual nosotros estamos encargados es el transformador de corriente ideal. Los integrantes somos Caballero, Goicochea, Guamaní y Reyes. Continúa mi compañero. Ya, profesora. Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Soy el alumno Reyes Ramírez Giancarlo. Ya. ¿Me escuchan, no, profesor? Ya. Nos ha tocado hablar sobre el transformador de intensidad, ¿no? Ideal. El transformador de intensidad también se le conoce como transformador de medida. Se utiliza ante la necesidad de medir corrientes elevadas o en circuitos de alta tensión, ¿no? En este caso,
el bobinado primario se conecta en serie con el circuito de carga, ¿no? Y el secundario, en el secundario se conectan los instrumentos correspondientes, ¿no? Que pueden ser un amperímetro, un medidor de energía, como se muestra ahí en la figura, ¿no? La corriente que pasa por el primario depende exclusivamente de la corriente del circuito en el que está instalado. En un transformador ideal, la fuerza magnetomotriz del primario y del secundario son iguales, ahí como vemos, ¿no? O sea, el número de espiras del primario por la corriente del primario es igual al número de espiras del secundario por la corriente del secundario. O sea, la relación de transformación está dada por la división de corrientes del primario entre el secundario, ¿no? El siguiente diapositiva, por favor. Ahí como notamos, ¿no? La relación de transformación está dada por la división de las corrientes del primario y del secundario, ¿no? En un transformador de intensidad hay que tener especial cuidado con la salida, ¿no? Porque puede alcanzar valores peligrosos que pueden dañar al transformador. Incluso pueden ser peligrosos para nosotros. Esto se puede evitar tomando ciertas precauciones. Hay una premisa de seguridad que siempre debemos cumplir, y es que cuando el transformador de intensidad no está en uso, tenemos que cortocircuitar los bornes de salida, como vemos en la imagen, ¿no? Los tenemos que cortocircuitar, ¿no? Colocando instrumentos de medida, ¿no? De corriente, por ejemplo. Por ejemplo, un amperímetro, ¿no? Conectamos un amperímetro, una bobina amperimétrica, o un medidor de energía, y con eso estaríamos cortocircuitando, ¿no? No afectaría al voltaje del secundario, porque la resistencia interna del amperímetro es muy pequeña, ¿no? Sí. O sea, si conectamos un dispositivo capaz de medir intensidad, no vamos a tener ningún problema con la tensión en el secundario. Pero si el secundario está abierto, ahí es donde se surgen inconvenientes, ¿no? Altas tensiones. Claro. Ahora, con la siguiente imagen, por favor. Veamos ahora cómo se realiza la conexión, ¿no? Como notamos, el primario se va a conectar en serie con la carga, que va a pasar 100 amperes, ¿no? Por el primario. Y en el secundario conectamos el instrumento, ¿no? En este caso el amperímetro, ¿no? Si quisiéramos medir 100 amperes con un amperímetro, quizás sea demasiado grande para el instrumento esa corriente. Por lo tanto, colocando un transformador de intensidad, podemos utilizar un instrumento con una escala más pequeña, ya que estaremos en este caso, por ejemplo, estaremos midiendo 20 veces menos la intensidad, ¿no? Como notamos, ¿no? La relación de transformación, o sea, la corriente en el primario es la corriente del secundario por la relación de transformación, ¿no? Aquí hallamos la relación de transformación, que sería la corriente del primario entre la corriente del secundario, que sería en este caso, para este ejemplo, 100 entre 5, ¿no? La relación de transformación sería 20. Entonces, si quisiéramos medir la corriente que pasa por el primario, primero hallaríamos la corriente que pasa por el secundario, que es 5, y la corriente del primario es la corriente del segundo, la relación de transformación, ¿no? O sea, si pasara 5 por el secundario, por el primario pasarían 100, ¿no? Y, por ejemplo, también si pasaran 4 por el primario, por el secundario pasarían 80, ¿no? Esto hay que tenerlo en cuenta. Normalmente, en el secundario, las corrientes son menores, mucho menores que en el primario, ¿no? Claro, son mucho menores. Son mucho menores porque, digamos, o sea, es al lado al cual está, digamos, tiene acceso el primario también, ¿no? Y por eso hay que cuidar mucho ese tema, ¿no? Con el transformador de corriente, ¿no? Entonces, el primario puede estar 100, pero en el secundario a 5. Hay relaciones ya estándares, ¿no? De 5 a 1, claro. De 100 a 20, etcétera, etcétera. Pero básicamente, normalmente 5 amperios se reciben en el secundario, ¿no? Sí, profesor. Esto hay que tenerlo en cuenta porque, obviamente, en estos casos, la intensidad que marca el instrumento, por ejemplo, aquí el amperímetro, no es la intensidad real, sino que es una intensidad cada vez es menor, ¿no? Para eso usamos los transformadores de intensidad, ¿no? Ya. Aquí termina mi parte, profesora. Ya. Bueno, características. Tenemos que el transformador de corriente se conecta en serie y las potencias que hay en las bobinas primarias y secundarias son distintas. Estas dos características son distintas a lo que es el transformador de voltaje ideal. Y en cuanto a aplicaciones, también tenemos que se usa para la facturación
y la protección de líneas de transmisión, subestaciones, bancos de condensadores y transformadores de potencia. Siguiente, por favor. Bueno, como yo dije, en las aplicaciones tenemos la protección, ¿no? Lo cual, también como ya dijo mi compañero, hay que disminuir la corriente para que así ya no haya un fenómeno que es sobrecorriente, valga la redundancia, lo cual puede causar, si es que se llega a calentar bastante el conductor, un arco eléctrico, un fogonazo, y también esto tiene que ir junto a otros dispositivos de protección como el Sunder Relés. Siguiente, por favor. Bueno, en el caso de los transformadores de medida, estos son utilizados para proteger más que nada los amperímetros, y la diferencia que tiene con los anteriores, los de protección, es que solamente son utilizados para conectar el amperímetro. El tramo principal sigue siendo el que tiene la corriente primaria, la corriente de la bobina primaria. Siguiente, por favor. Buenos días, pues ahora esa parte me toca exponer a mí. Soy el alumno Cochea Jauregui y voy a poner la parte de circuito equivalente del transformador de corriente. Como se muestra en la figura, si tenemos un circuito equivalente del transformador de corriente y tenemos el esquema de principio de la etapa de entrada convertidora de corriente a tensión. Como se observa también, tenemos la impedancia formada por la asociación en serie del LFP y el RP, que no tienen influencia sobre la medición, puesto que la corriente primaria está impuesta por el circuito externo. Asumiendo también una ganancia muy grande del amplificador operacional, la impedancia de entrada del convertidor de corriente a tensión puede en primera instancia despreciarse, porque luego de ser significativo puede tomarse en cuenta que la tensión de entrada al amplificador será de orden de 2 minivoltios. La siguiente imagen, la siguiente diapositiva. También los diodos en antiparalelo a la entrada son de protección y no conducen durante la operación normal. En caso de falla de la fuente auxiliar, evitan que el secundario del transformador de corriente quede en circuito abierto. También en algún caso de sobrecarga de corriente primaria, protegiendo al circuito de entrada del convertidor de corriente a tensión. Como el transformador también opera con muy baja densidad de flujo, se puede despreciar la corriente de pérdidas en el RF respecto de la corriente de magnetización. Pérdidas en el cierre. Ajá, exacto. Ahora la siguiente diapositiva. Aquí en esta figura podemos ver un circuito equivalente simplificado del transformador de corriente. De acuerdo con el circuito planteado, como se ve en la figura, se deberá reservar la mayor parte de la ventana para alojar el bobinado secundario, con el fin de reducir lo máximo posible de la resistencia RS, responsable junto con la LMS del error de medición. Para ello también es conveniente alojar el bobinado secundario en la parte interna, o sea, próxima al núcleo, para reducir la longitud de la espira media eléctrica secundaria, la que va a hacer que adicionalmente va a reducir el RS. Esto además a veces deja que el bobinado primario ubicado en la superficie externa facilita la disipación del calor, ¿no? Y que eso es mayor en el primario porque esto aleja en un área de la ventana y lo menor posible, de acuerdo, así haciendo admisible la densidad de corriente. Ya, va a continuar mi compañero. La siguiente. Sí, profesora. Mi nombre es David Guamaní Castillo. Y voy a exponer un poco sobre las aplicaciones del transformador de corriente o transformador de intensidad. Uno de los ejemplos, una de las aplicaciones que más se utiliza en este tipo de dispositivo es en los sistemas de control, debido a que puede transformar las altas corrientes a una mucho menor que puede ser manejable para esos dispositivos. Sea, por ejemplo, para este esquema, este circuito, donde existe un fuente generador, una carga que se trabaja en AC, pero que al momento de utilizar el sistema de control, se maneja en DC por medio de este capacitor, con valores de 1 a 10 microfaradios.
El CT actúa para extraer una escala de la corriente que se pasa por la carga, es de 1 a 20, como el ejemplo de mi compañero anteriormente. Y, el transformador bueno, sí. De corriente, ¿no? Sí, profesor. CT. ¿Cómo está en inglés? Esto sirve para retroalimentar la fuente generadora, para que pueda haber reajustes en el... en la generadora de corriente alterna. El circuito trabaja en DC. Y bueno, solamente para poner de ejemplo, puede estar trabajando esta carga y esa fuente a unos 10 amperios, pero finalmente el voltaje que se va a necesitar, o sea, hay una corriente que se sustrae menor a los 10 amperios, pero a través de un resistor, se hace un resistor que nosotros ya sabemos el valor, un R-sense, se va a calcular un voltaje generado por la corriente y ese resistor. Y eso es finalmente lo que maneja el circuito de control, que debe estar a unos 3 voltios. Luego, otra aplicación del transformador de corriente es en la carga constante de una batería. Por ejemplo, cuando nosotros tratamos de calcular, de cargar una batería de 12 voltios, sea de plomo ácido, nosotros tenemos que cargarlo a 14,4 voltios. Esto por la regla de que el V de la batería debe ser igual al V nominal más el 20%. Sería 12 más el 20% de 12, que es 2,4, 14,4. Este circuito tiene que mantener la carga a 14,4 voltios. Hasta que la batería también marque ese voltaje. Sí, profesor. Y bueno, eso se logra por medio de estos... El circuito original sería solamente el puente rectificador y el transformador, pero la carga constante se logra con ese circuito de control por medio del transformador de corriente que se encuentra en esta parte. Hay un tría que hay otros dispositivos, ¿no? Para garantizar esa tensión, ¿no? Sí, profesor. Es un módulo un poco más complicado, pero eso es lo real, pues no tenés que no solamente es sencillo, ¿no? Ahí ustedes están introduciendo pues, el diodo, están utilizando batería, que están utilizando ya, o sea, bueno, transformador de corriente, están utilizando condensadores, o sea, ya, esos son los dispositivos reales con los cuales ustedes van a trabajar, o sea, un cargador de batería que aparentemente usted va y lo carga, o sea, no me imagino que puede tener una configuración. No altamente complicada, pero tiene su nivel de complejidad y es lo que están mostrando. Pues eso es un circuito real que uno no lo ve internamente, no solamente lo externo. Sí, solo es un esquema simplificado. Pero ¿qué función cumple? ¿Qué función cumple? Sí, la función es que el TRIAC solamente deje pasar los pulsos necesarios para que la batería pueda llegar a este 14,4 voltios. Y al momento de que, por ejemplo, ya marque en el multímetro, los 14,4, se pueda cortar finalmente el paso de la corriente. Este sería hay un uso más, una aplicación más, es para el circuito de control. Es similar al primero también. Por ejemplo, hay una corriente también que se sustrae, una escalar de la corriente, una fracción de la corriente que tiene que utilizar y que tiene que entrar a la tarjeta Arduino. Estos dispositivos son más delicados, solamente pueden aceptar 40 miliamperios como mucho. Son muy pequeños, bueno, ¿no? Son muy pequeños, digamos, para tensión y para corriente. ¿Y para el motor de qué potencia está usted utilizando ese sistema digital de control? Serían de... Pequeñísimos valores de potencia para el motor, 0, ¿no? 2 vatios aproximadamente, multiplicando el I por el V. Pero el motor debería ser un poquito más grande, porque eso sería 5 por 40, 2 vatios, un motorcito de 2 vatios no es nada, ¿no? Creo que es más o menos, o sea, de un HPE, algo así, ¿no? Pero son motores muy, muy pequeños, como usted ya trabaja. Eso no lo va a utilizar usted en la industria, pues no lo va a encontrar, ¿no? Eso es como un modelo, como una, digamos, o sea, una aplicación de laboratorio que se puede decir que sí, pues hay un control, ¿no? Pero ya, para potencia mayor, eso tiene que utilizar un modelo, ese modo de Arduino no va a encontrar en ninguna empresa, ¿no? Pero que de pronto nos permite, digamos, que vamos a,
hacer, por ejemplo, con un control, etcétera, a manera teórica va bien, ¿no? Pero en la práctica es imposible, los electrónicos llevan un curso así, con aplicación de Arduino, para motorcitos pequeños, ¿no? Pero grandes no, de ninguna manera, no se aplica. El Arduino tiene muchas deficiencias a ese nivel, pero para el objetivo que ustedes están usando ahí, cumple pues, con el propósito, cumple con el propósito. Sí, profesor. También me parece haberlo visto tal vez en el datasheet del Arduino 1, esa tarjeta 1. Si no, lo revisaría más adelante. Pero bueno, básicamente, de vuelta a la función del transformador de corriente, es solamente sacar, extraer un escalar del sistema, de la carga, ¿no? De la carga de las líneas de tensión, para que pueda trabajar el circuito, el sistema digital de control. Y eso sería todo, profesora. Ya, entonces vamos a darnos, vamos a darnos, profesora, 10 minutos de descanso, ¿ya? Sí, dime, ¿quién habla? Sí, el segundo en exponer fue Caballero Medina. Grupo 5, ¿no? Ya. Sí, gracias. Vamos a darnos unos 10 minutos de descanso, por favor, ¿ya? Está bien, profesor. Ya, profesora. Profesora, sí, también sí. Está pendiente la asistencia, profesora. Ah, listo. Mejor tomo la asistencia. Sí, porque quedan 20 minutos para las 12, sí, profesora. Sí, sí, sí. Claro, claro. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo tengo que... Yo estoy como anfitrión, ¿no? Pero no, sí, puedo, profesora, compartir. No puedo compartir. Y ya está. Ahí, ya. Un ratito. Un resto de aquí. Un ratito. Levanto. Presente, ingeniera. Alan, ya. Alan, ya. No es Alan, ya. Arévalo, presente, profesora. Profesora, Alan ya ha escrito presente en el chat. Pues es que su internet está fallando, pero. ¿No ha escrito presente en el chat? Sí, Alan ya ha escrito presente en el chat. Dice que su micro ha dejado de funcionar. Ya. Ábalos. Presente, profesora. Caballero Medina. Presente, profesora.
Carrión Montes. Presente, profesora. Casadiego. Presente, profesora. Enrique Tocas. Presente, profesora. Espinosa Tacuri. Presente, profesora. Espinosa Torres. ¿Dónde está? Goicochea Jauregui. Presente, profesora. González Morales. ¿Dónde está? Presente, profesora. Guamaní Castillo. Presente, profesora. Huarcaya Kichka. Presente, profesora. Macha. Presente, profesora. Navarro Falcón. Presente, profesora. Pastrana Fernández. Pastrana presente, profesora. Keke Jaquia. Presente, profesora. Quirós Rodríguez. Presente, profesora. Reyes Ramírez. Presente, profesor. Lo acaba de sustentar. Rivera Antonio. Presente, profesora. Sacaco Pillaca. No, ella está retirada, me han dicho, pero. Tarmeño presente, profesor. Tomairo no está, ¿no? Creo que ha salido. Torres Trigueros. Yupanqui Acosta. Yupanqui presente, profesora. Celada Díaz. Está. En 10 minutos nos encontramos, ¿sí? Sí, profesora. Gracias.
¿Aló? ¿Ahí? Sí, profesora. Sí, profesora. Ah, me escucho. ¿Jóvenes están allí? Sí, profesor. Sí, profesora. Ya. Un grupo más, por favor, ¿ya? El grupo 2 tocaba, profesora. ¿Qué? Grupo 2, sí, terminamos, ¿ya? Grupo 2. ¿Grupo 2? Un ratito. Ya. Profesora, disculpe. Marcha, Yupanqui y Acosta, ¿no? No. Marcha, Yupanqui y Torres. Sí, profesora. Dígame. Profesora, disculpe, hace un rato que expuse, ¿escuchó mis apellidos? Sí, ¿verdad? ¿De qué grupo es? Grupo 5, Reyes Ramírez. Claro, o sea, está Reyes, está Caballero, Guamaní, Reyes Ramírez y Goycochea. Sí, profesora. Sí, sí, están con nota, están evaluados. Ya. Sí. Ya, profesora, gracias. Está bien. Ya, a ver, terminamos con ustedes. Ya, redes acopladas magnéticamente y circuitos equivalentes. Ya. Ya, buenos días, profesora, y buenos días, compañero general. Mi nombre es el compañero Yupanqui Acosta William, y bueno, empezaremos con... Los tres, ¿no? Sí, profesora, estamos los tres. Ya, vamos a empezar con el conocimiento básico de circuitos acoplados, ¿no? Como podemos ver ahí en la imagen, tenemos circuito simple, contiene una bobina, y el cual está circulando una corriente. Siguiente, compañero, por favor. Ya, vamos a ver que en el acoplamiento vamos a utilizar dos de estos circuitos simples, uno a la izquierda y otro a la derecha. Y cuando fluye una corriente constante en una bobina, este va a producir un campo magnético en la otra. Pero como el campo magnético no está cambiando, según ya sabemos por la ley de Faraday, nos dice que no habrá voltaje inducido en la bobina secundaria. Pero si abrimos, digamos, un interruptor para interrumpir dicha corriente, habrá un cambio en el campo magnético de la bobina de la derecha y así inducirá un voltaje. También podemos recordar que una bobina, sabemos por teoría, es un dispositivo reaccionario, ¿no? O sea, no hace ningún cambio. El voltaje que inducido hará que fluya una corriente en la bobina, en la segunda bobina, que tratará de mantener el campo magnético que había ahí. El hecho de que el campo inducido siempre se oponga a este cambio es un ejemplo de la ley de Lenz, ¿no? Y recordando la ley de Lenz, para el campo electromagnético, relaciona varios cambios producidos en el campo eléctrico por el conductor con la propiedad de variar el flujo magnético y afirmar que las tensiones o voltajes aplicadas a un conductor generan una fuerza electromotriz, ¿no? Y cuyo campo magnético se opondrá a toda la variación de la corriente original que lo produjo. Una vez que se haya interrumpido la corriente y se cierre el interruptor para hacer que fluya de nuevo la corriente, se inducirá una corriente de dirección opuesta, ¿no? Para oponerse al incremento del campo magnético. Y lo presente en generación de voltaje que se opone al cambio en el campo magnético es el principio de operación de un transformador. El hecho del cambio de corriente de una bobina afecte la corriente y el voltaje de la segunda bobina está cuantificado por una propiedad llamada, que llamaremos inductancia mutua, ¿no? Siguiente, compañero, por favor. La autoinductancia, ¿no? Si la corriente que circula por una bobina de un circuito varía en el transcurso del tiempo, también lo hace en el flujo magnético que lo abraza, ¿no? Induciéndose en él una fuerza electromotriz llamada FEM, suponiendo que la permeabilidad magnética es constante, la FEM inducida es proporcional a la variación de dicha corriente. Y esto lo podemos ver en la imagen de la derecha, en el punto 2, el voltaje igual a menos L, su diferencial de corriente de tal de tiempo. Y la constante proporcional L, vamos a llamarlo coeficiente de autoinducción de elemento, perdón. En el sistema de Mixen, la unidad de autoinductancia se llama Henry, y correspondiente al coeficiente de un elemento que al ser recorrido por una corriente variable a razón de un amperio por segundo, se induce que sus bornes de un FEM de un voltio. Por lo tanto, un Henry es igual a un voltio por S sobre amperio, ¿no? Lo cual es igual a un voltio de la unidad de inductancia del campo magnético. También en una bobina de N espiras, vuelta FEM inducida, esta viene dada por la fórmula que tenemos al costado de 1 y 2. Es igual al número de espiras sobre diferencial de flujo sobre diferencial de tiempo, ¿no? Donde el N con diferencial es el flujo que habla del circuito del flujo de acoplamiento, ¿no? Siguiente, compañero, por favor.
Ahí podemos ver, es como agregamos la bobina 2 del circuito y también es afectada la fuente, ¿no?, de corriente en vez de la bobina para inducir un flujo magnético, ¿no?, de la misma forma que vimos anterior. Siguiente compañero. Si los flujos se suman los voltajes, también se sumarán analógicamente. Es otra fórmula que hemos encontrado en el acoplamiento. Siguiente compañero. Esas son fórmulas convencionales, clásicas, ahí, allá. También sí. Para el coeficiente de acoplamiento, vamos a ver que es la fracción del flujo magnético producido por la corriente en una bobina, ¿no?, que se enlaza con otra bobina y se llama coeficiente de acoplamiento entre estas dos bobinas. Y vamos a denotarlos como por la letra K, ¿no? Como vemos en la figura de la izquierda, en la bobina L1, se inyecta una corriente, ¿no?, I1 y a un borne, al borne 1, asignándose una marca de polaridad y determina el sentido del flujo que genera. Y en la bobina L2, que está a la parte derecha, se inyecta una corriente I2 a uno de los bornes y se determina un sentido de flujo también. Como consecuencia, si los flujos se suman, la marca de posición de los bornes 1 y 2, y si los flujos se restan, la marca se posiciona en los bornes 1 y 2. 1 y 2 primo, perdón. Siguiente compañero, por favor. Aquí podemos ver, ¿no?, dos casos, cuando la corriente I1 y I2 están yendo al mismo, en distintas direcciones y en igual dirección, ¿no? Podemos ver el voltaje 1 y 2 en función del tiempo y en función también de frecuencia, en distintos casos. Eso sería todo por mi parte. Gracias. Ah, muy bien. ¿Cómo te veías? Yupanqui Acosta, profesora. Está en la parte de abajo de cada PPT, ya. Está el nombre. William Yupan, aquí está. Gracias. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Macha Velázquez Wilmer y voy a seguir con la exposición del compañero, ¿no? Como el compañero habló, ahí en los flujos magnéticos hay direcciones que siguen las corrientes y el flujo. Entonces, debido a estas direcciones, entre ellos se pueden agregar o también reducir, o sea, sumar o restar entre ellos. Como vemos aquí, todo depende de la corriente, ¿no? Por dónde entra la corriente a la bobina y por dónde se genera el flujo. En la primera imagen de la izquierda vemos que los dos flujos van para la parte de abajo, entonces se suman. Y en la parte de la derecha vemos que los flujos van en sentidos opuestos, entonces se restan. Siguiente compañero, por favor. Y ahora, como hemos visto, vamos a ver cuáles son los tipos y cómo se generan eso. Como vemos aquí, en la bobina de la izquierda, la corriente ingresa y crea un flujo que va para arriba. Y en la bobina de la derecha, la corriente también entra por la parte de arriba y el flujo se genera para abajo. Y cuando vemos que los dos flujos van por el mismo sentido, entonces es una conexión aditiva. Aquí vemos que la corriente, los flujos se van sumando y las polaridades también van por el mismo sentido. Siguiente compañero, por favor. Y entonces, cuando tenemos este tipo de circuitos aditivos, vemos que se puede descomponer en un circuito más simple, ¿no? Porque la resistencia y la bobina se puede transformar como una impedancia, se puede trabajar como una impedancia, y ya que tienen la misma polaridad, la corriente va por el mismo sentido entre los dos. Esto es más para simplificar los circuitos al momento de resolver los ejercicios. Siguiente, por favor, compañero. Igualmente, si colocamos en el mismo circuito, pero la diferencia es que la corriente de la derecha entra por el sentido opuesto, los flujos que se crean van a ir en sentidos opuestos. Sería la inversa de la parte anterior. Es más por disposición de cómo están las corrientes. Siguiente, por favor, compañero. En este caso vemos que las polaridades en la figura de la izquierda, las polaridades van por diferentes sentidos, ¿no? Entonces, igualmente se trabaja como impedancias y se generan como unos pequeños voltajes que también se van a restar ya que están en sentidos opuestos. Si vemos en la parte de la derecha, por la ley de Kirchhoff se tiene que cumplir y nos queda la siguiente expresión. Siguiente, por favor, compañero.
Ahora, si trabajamos ya no en serie, sino en paralelo, vemos que si colocamos las corrientes por el mismo sentido, no varía mucho que en la serie, solo las disposiciones de las bobinas y las resistencias, y eso se va a ver en la siguiente diapositiva, pero aquí vemos que los flujos también se suman. Siguiente, por favor, compañero. Ya, como vimos en las de serie, las impedancias están en serie y se pueden sumar, ¿no? Aquí nos conviene trabajar con admitancias, pero la corriente va por el mismo sentido entre los dos. Entonces, lo que se genera también se suma, y esto, como le digo, nos sirve más para resolver ejercicios, y para esto tenemos que tener en cuenta cómo están en las disposiciones de las impedancias y las corrientes, ¿no? Para poder hacer que el ejercicio sea más simple. Siguiente, compañero. Bueno, también hay la conexión en paralelo, pero esta vez cuando los flujos van en sentidos opuestos. Como vemos, también están en paralelo y las corrientes ingresan por los sentidos, tienen diferentes direcciones de flujos, entonces se van a restar. Siguiente, por favor, compañero. Bueno, igual que en la anterior, pero ahora con polaridades diferentes, ¿no? Vemos que se generan dos voltajes inducidos en cada parte que van en sentidos opuestos también. Y bueno, eso es todo sobre las operaciones que se pueden hacer con circuitos, tanto en serie o paralelos, que tienen bobinas ahí con flujos, ¿no? Siguiente, por favor, compañero. Ahora voy a hablar de la energía también de un circuito acoplado, profesor. Los circuitos que tienen polaridades, tanto iguales como inversas, como le dije, dependen de las corrientes, tienen también una energía, ¿no? Una energía que se calcula igual que en los circuitos normales, pero esta vez tenemos que tener en cuenta lo que se genera, ¿no? Las tensiones inducidas. Por eso, en este tipo de circuitos, la energía se calcula de la siguiente forma, con la fórmula que está ahí abajo, teniendo en cuenta tanto las corrientes como las constantes, ¿no, profesora? Eso sería todo de mi parte. Le paso a mi compañero para que siga con su exposición. Gracias. No te escuchan.
Sí. Serían el pi y el t equivalente, por favor. No se ve nada. Ya, esto sería el t y el pi equivalente, por favor. Bueno, entonces, quedamos aquí, pues, ¿ya? Quedamos aquí y continuamos mañana.